Hola semillitas, el día de hoy seguiremos contando la historia de Moisés, ya después de haber crecido y madurado. Como Moisés sabía que su familia era de Israel, siempre los iba a visitar y un día vio que un egipcio estaba abusando de un israelita. Y este, por su actuar impulsivo, lo mató. Al siguiente día volvió a ir. Y Moisés se dio cuenta que todos los egipcios sabían lo que él había hecho, y por temor arrancó. Pasados muchos años, Moisés se hizo pastor, y estando en el monte Horeb, mientras pastoreaba sus ovejas, se encontró con la zarza ardiente. Moisés, al ver la zarza, pensó: ¡qué raro! Esa zarza está en llamas y no se consume. ¡Moisés!, dijo la voz, ¡no te acerques! Quita tu calzada de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. He visto a mi pueblo sufrir en Egipto. Voy a librarlos y te envío para que los saques de allí. Yo no soy nadie. ¿Cómo puedo hacer esto? Y si voy, me van a decir: ¿quién te envió? ¿Qué digo entonces? Esto les dirás: Jehová, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. ¿Y si ellos no me creen cuando yo les diga que tú me enviaste? ¿Qué tienes en la mano? Un palo, respondió Moisés. Échalo al suelo, dijo Dios. Cuando Moisés hizo aquello, el palo que tenía se convirtió en una culebra. Después de esto, Jehová le dijo que le mostraría otro milagro. Mete tu mano en tu traje. Moisés lo hizo y cuando sacó la mano, estaba blanca como la nieve. Parecía que él estaba enfermo con la lepra. Entonces Jehová le dio a Moisés poder para hacer un tercer milagro. Finalmente dijo: estos milagros harán que los israelitas crean que te envié. Moisés, con el permiso del padre de su esposa, vuelve a Egipto. Moisés cuenta de estos milagros a su hermano Aarón y juntos van a mostrar los milagros al pueblo de Israel. Y gracias a esto, creyeron que Jehová estaba con ellos. Y Moisés con su hermano fueron a ver al faraón. Ellos se dirigen al faraón y le dicen: Jehová, el Dios de Israel, dice, deja ir a mi pueblo por 3 días para que me adoren en el desierto. Pero faraón dijo: yo no creo en Jehová, no voy a dejar ir a Israel. Faraón, enojado porque el pueblo quería sacar tiempo del trabajo para adorar a Jehová, los obliga a trabajar más duro. Moisés se pone triste porque lo culpan a él del maltrato que hizo Faraón. Pero Jehová le dice a Moisés: no te preocupes, haré que Faraón deje ir a mi pueblo. Luego, junto a Aarón, fueron a ver al Faraón otra vez. Esta vez hicieron un milagro. Y Aarón echó al suelo su palo. Al echar el palo al suelo, este se convirtió en una culebra grande. Pero los sabios de Faraón también echaron al suelo sus palos y aparecieron culebras. Pero mira, la culebra de Aarón se comió a las demás culebras una por una. Aún así, Faraón en su soberbia no quiso dejar ir a los israelitas. Por eso llegó el tiempo para que Jehová le diera una lección. La primera de todas las plagas fue la conversión del río Nilo en sangre, y los peces del río murieron. En la siguiente plaga, Jehová hizo que salieran las ranas del río Nilo, y éstas estaban por todos lugares. En la tercera plaga, Aarón golpea el suelo con su bastón y el polvo que levanta se transforma en piojos. Y estos molestaron a todo el pueblo egipcio. Ya en la cuarta plaga, Jehová hizo caer una multitud infinita de moscas, molestando así a todo el pueblo egipcio. En la quinta plaga, muchísimos animales murieron, como ovejas, cabras y vacas. Después Moisés y Aarón tiraron al aire puñados de ceniza, los cuales produjeron la sexta plaga, que causaron llagas a las personas y animales
de Egipto. En la séptima plaga, Jehová hizo caer granizo con fuego, y junto con este una gran tormenta. La octava plaga fue un gran enjambre de langostas, el cual arrasó con todo el sembradío y campo del pueblo de Egipto. En la novena y penúltima plaga, fue de oscuridad por 3 días, una oscuridad muy densa que cubrió todo el país, pero los israelitas tenían luz donde vivían. Finalmente, en la última plaga, Dios le dice a su pueblo que rocíe sangre de un cabrito o un cordero en los postes de sus puertas. Entonces el ángel de Dios pasó sobre Egipto. Cuando el ángel veía la sangre, no mataba al primogénito de esa casa. Después de la décima plaga, Faraón dejó ir a los israelitas, los cuales ya estaban listos, y aquella misma noche empezaron a marcharse de Egipto. Unos días después, los israelitas llegaron al Mar Rojo. Allí descansaron y mientras tanto, Faraón y sus hombres empezaron a arrepentirse de haber dejado ir a los israelitas. El pueblo, al ver que Faraón se acercaba, temió. Pero Jehová mandó una nube que se convirtió en fuego para que el faraón y sus carros no pudieran acercarse. Jehová ahora le dice a Moisés que extienda su palo sobre el Mar Rojo. Las aguas del mar se dividieron y el pueblo pudo pasar pisando tierra seca. Finalmente la nube de fuego se aparta y Faraón junto a sus carros comienza a atravesar el Mar Rojo. Una vez que el pueblo de Israel cruzó el mar, Moisés extiende su vara hacia este y junta las aguas, cubriendo a todo el ejército junto a sus carros dentro del agua. Y esta ha sido la historia de Moisés, semillitas. Espero les haya gustado. Con esto Dios nos enseña que Él siempre estará a nuestro lado. ¡Adiós! Hola semillitas, ¿les gustó la historia? Pasamos con la actividad. Para esta manualidad necesitamos una cartulina celeste, una cartulina café, una hoja de bloc para dibujar, un lápiz para dibujar, una tijera, un stick film o pegamento, lápices para colorear y una tira y un triangulito de cartulina que puede ser de cualquier color para hacer una flechita. El primer paso será que con la cartulina celeste la doblamos por la mitad y marcamos en cada extremo, aquí y en el otro lado. Luego de eso, ya tenemos las dos partes marcadas, con el lápiz para dibujar trazamos una línea irregular o ondulada, más o menos así. Y que vuelva al otro punto. Procedemos a cortarlo. Si eres muy pequeñito, antes de cortar debes pedir ayuda a un adulto. Ahora, más o menos así tienen que quedar cortadas. Juntamos las dos mitades y con ayuda de una hoja de bloc, las vamos a doblar. De esta manera. Y apretamos con 2 elásticos. Uno. Lo siguiente que haremos mientras dejamos la cartulina celeste enrollada será dibujar y pintar a Moisés en la hoja de bloc con el lápiz para dibujar y los lápices para colorear. Una vez dibujado y pintado, procedemos a cortarlo. De esta forma nos tiene que quedar.
mientras esperamos que nuestra cartulina celeste tome forma redonda, vamos a pasar a trabajar con nuestra cartulina café, que representará la Tierra. Tenemos también nuestro Moisés, el pegamento, las tijeras y los cortecitos con los que íbamos a hacer la flecha. Con ayuda de un adulto y la tijera vamos a hacer estas dos ranuras, aquí y lo mismo al otro lado. Debe quedar así. Vamos a proceder a pegar nuestras dos figuritas para formar una flecha. De esta forma. Y esperamos que se seque. Ya con nuestra flechita seca, la vamos a poner así entre las ranuras que hicimos en la cartulina café. De esta forma, por debajo, por encima y vuelve a bajar. Así debe quedar. Tomamos nuestro Moisés y doblamos la parte inferior que le dejamos al cortarlo. De esta forma. Y pegamos justo en el medio de la flechita que pasa por encima de la cartulina café. Pegamos bien. Y así nos debería quedar. Traemos de vuelta nuestras cartulinas celestes que previamente las doblamos con la hoja de blog. Y ya tomaron forma. Separamos una hoja de la otra y abrimos. Ya que tenemos nuestro Moisés pegado y nuestras cartulinas celestes afuera, las cuales representarán el mar, procedemos a pegarlas una en cada lado, de esta manera. Y así nos deberían quedar pegadas las olas semillitas. Con un lápiz azul podemos sombrear el mar en ambos lados, y el objetivo de la actividad es que puedas ayudar a Moisés a cruzar de un lado al otro. De esta manera, con ayuda de las flechas. Y así llega al otro lado. Recuerden enviarnos sus trabajos. ¿Quién lo encontró? La hija del faraón. ¿Y qué nombre le puso? Moisés, que significa salvar o de las aguas. Muy bien. ¿Sigo? Hola, semilla. Le mostraré la historia de Moisés. La madre y la hermana de Moisés
dejaron a Moisés en una canasta para que la hija del faraón lo encontrara. Y ahí fue criado, ¿cierto? Cierto. Por la hija del faraón. Chao. Chao.